Mayeri Alonso, sin pelos en la lengua, como siempre se le ha caracterizado, habló abiertamente de cómo Chiqui Rivera expuso a sus tíos Juan y Rosy a la opinión pública, pudiendo haber arreglado las cosas de otra manera, según ella. La empresaria cree que con su manera de actuar, la también llamada abeja reina fracturó a la familia para siempre, aunque recalcó que no le parece correcto lo que hicieron sus excuñados, aclarando que de esto nada le consta y que solo estaría expresando su humilde opinión. ¿Qué tal? ¿Ustedes qué opinan de la postura que externó Mayeri Alonso? Déjenmelo saber en los comentarios al finalizar este video. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos, comenzamos. O sea, no me van a dejar mentir, chicas, no me van a dejar mentir. O sea, lo que pasó con ellos fue para acabamiento del mundo, o sea, lo que hicieron fue... O sea, que en serio que los expusieran de esa manera fue muy cañón. Entonces, eso solamente, mucho trabajo para limpiar todo eso, ¿no? Y creo que se merece también él una oportunidad. Probablemente ya se arrepintió de lo que hizo. Probablemente él y Rosy ya están arrepentidos, ¿por qué no? O sea, probablemente... O sea, yo siempre les he dicho... No creo yo que sea tan malo como mucha gente piensa, pero siento que sí, no creo que sea tan malo, pero sí siento que tiene sus costumbres que no están muy bien vistas por la gente, ¿verdad? Entonces lo que hicieron con los hijos de Jenny y el patrimonio de Jenny, lo que hicieron él y Rosy estuvo reprobable, o sea, estoy de acuerdo en la gente que está molesta con ellos. O sea, yo también me molesté mucho. A mí no me gusta que la gente... A mí no me gusta que la gente robe. Y no me gusta que la gente abuse de la confianza. Entonces creo que ahí sí la cagó él muy feo. Independientemente, yo no puedo decirles si robaron o no robaron porque yo no vi las cuentas, no soy testigo, pero yo... No dudo en lo que están diciendo los hijos de Jenny, independientemente de Chiquis, porque Chiquis pudo haber, yo siento que Chiquis en cierto punto, así como chingona, así como saca sus canciones muy chingonas, hablando de una mujer empoderada chingona, yo pienso que ella tuvo que haber tomado control desde hacía tiempo y no haber permitido que eso pasara y obviamente obligarlos a que pagaran su deuda, sus cifras, cuentas claras, tal vez legalmente, antes de hacer como algo así, porque así, en la manera en la que los expusieron, las cosas solamente batallaron más. Acuérdense que aquí nos interesa el patrimonio de los hijos de ella. ¿Cuál es el patrimonio, güey? Hacer corte de caja, recaudar fondos, o sea, recaudarles a ellos los que tenga, tal vez hasta embargarlos, sacarles hasta los muebles de su casa, si era posible, pero la familia fue muy fracturada con ese tipo de declaraciones, entonces creo que va a ser más difícil que lleguen a un arreglo y creo que es más difícil que limpien, qué fina eres como hablas. No, sí soy muy fina, pero soy muy grosera a veces en el aspecto que... Yo siento que las mujeres que somos más groseras somos más sinceras. Porque a todas se nos ha salido una rayada de madre alguna vez. Entonces siento que antes de cualquier... O sea, siento que fue muy fácil. Siento que lo que hizo... Yo les voy a hablar sinceramente. Yo siento, y esto es respecto a lo de Juan de la Casa de los Famosos, que le dan otra oportunidad. Yo siento que... Perdón por meterme en lo que no me importa, ¿verdad? Pero siento que Chiquis debió de haber tomado un poquito diferente las cosas. No salir a hablar de esa manera. No digo que estuvo mal, ni tampoco quiero juzgar lo que hicieron porque siento que yo no estuve en ese lugar y no... Es una opinión, es un punto de vista, simplemente. Siento que ella pudo haberles...
hecho que pagaran lo que hicieron. ¿Sí me entienden? O sea, con un chismecito, soltar un chismecito y decir que son rateros, solamente les arruinó su vida y les arruinó su relación con ellos, siendo que ella pudo haber sacado, güey, falta dinero, quiero ese dinero de vuelta. ¿Por qué? Porque, a ver, ahora ¿quién les va a dar el dinero? Ahora se están haciendo mensos con eso. Entonces, aquí yo creo que hubo muchos intereses de ciertas cosas y pienso que se pudo haber llegado a un arreglo. ¿Sabes que tienes una casa? Ok, la casita, mi chulo. Véngase para acá la casita, la ponemos a nombre de Johnny. Este pinche carrito que traen aquí, también este viene para acá, esto viene para acá. Un corte de caja. Algo, chicas, que realmente ustedes dijeran, ¿saben qué? Eso, o sea, siento que ya se fueron muy a gusto, ya no van a hablar de eso, ya no van a rendir cuentas, ya no van a, no, rendir cuentas, ya si no querían rendir cuentas y ya no querían regresar ese dinero, buscar todo eso, ok, se exponen, pero siento que así pues quedaron como muy a gusto y no sé, se me hace como que nada más fue el show que hicieron de decir que son unos vividores o rateros y eso. Y tampoco les dieron la oportunidad de que, ¿sabes qué? Muchas veces la gente se arrepiente. A ver, ese dinero, lo que importa es el dinero y el patrimonio, ¿dónde están? Porque ya los niños ya no les van a tener confianza, obviamente, pero money, money talks. O sea, ¿dónde está el dinero? Se los hubieran, ahorita pues ya todo el mundo anda indignado, todo el mundo anda muy triste, ya no les conviene tener una buena relación, ya no están listos para ese proceso, entonces... Chicas, desafortunadamente el dinero de Jenny se fue a la mierda porque ninguno de los dos lados fueron inteligentes y nunca hubo ahí alguien con huevos que dijera, ¿saben qué? Le están robando a mis hermanas, o a la chinga su madre, su carrito, a ver, ¿usted en qué anda? A ver, chinga su madre, su carro también, esto, si no se puede legalmente, órale, ahora sí a quemarlos por ojetes, punto. Entonces creo, chicas, que también ellos se merecen una oportunidad de saber, o sea, ya dónde quedó ese dinero. O sea, no sé, se me hace como que no. O sea, siento que ya, bueno, pues ya los indignados van a tardar otros 10 años para querer sentarse a platicar y no, o sea, no. Vieron por intereses de otras personas y no se fijaron en lo que realmente es el pedo aquí, el dinero por el cual Jenny se chingó tanto para sus hijos, ¿dónde está? No sé. Todo lo hacen como a su favor, todo. Ah, voy a hacer esto, voy a tirarles con no esto. Y eso también de tirarles con canciones, chicas, que me hacen no. Sí. A la verga, dígale enfrente lo que tiene que decirle. Y ya, o sea... No sé. Al rato van a ver Rosy va a querer sacar una canción contestando. Ay, no, ya veo que sí. No. Perdón, era mi humilde opinión. Ahí que, o sea, con quemar los chiquis que ganó. Nada, en contrario, se están haciendo tontos en las cuentas, en el proceso, en esto. Ya ni la abuelita los quiere. O sea, no. Era primero. ¿Qué? Inteligente, usar primero el cerebro, todos. Pero pues no. Entonces creo que Juan ahorita obviamente va a querer limpiar su imagen, que es muy válido también. Es muy válido también. Dice, con la canción produce dinero, con hablar no se gana nada. Pues sí, chicas, pero es ella, es un dinero para ella. O sea, entonces, ¿cuál era el punto aquí de que los hijos de Jenny pidieran cuentas? Y o sea, ¿para qué? Siento que lo que con ese reclamo nomás los hizo conchas. No sé si me explico. La carrera de ella es muy aparte, chicas. La carrera es muy aparte. Es como la vez que dijo Juan. Dijo esa canción, la una que había hecho Chiquis, no recuerdo cuál, que la había hecho para las hijas de Lupe. O sea, háganme el favor, entre familia tirándose así, o sea... Ay, no, qué feo. Y yo no creo si sea verdad. No sé, digo, yo no sé si creer que sea verdad
que esa canción la compuso para las hijas de Lupe, pero pues menos, imagínense, o sea, es cuando más, si es en tu familia, no hay que andar mandando canciones, hay que ir a hablar. Y más porque las hijas de Lupe tienen huevos, la neta, déjenme les digo, esas morritas tienen huevos, eso les vale verga. No les dejó, no, pues no le dejó nada muy mal también. Sus hermanitos también le deben de dar una parte a ella. Y yo creo que sí lo van a hacer, chicos, porque los hijos de Jenny, o sea, ellos se apoyan mucho entre ellos y todo, y sí deberían, porque independientemente... O sea, independientemente de lo que diga la gente o cuál fue la voluntad de Jenny, si la voluntad de Jenny fue no dejarle dinero a ella, yo pienso que la obligación de los hermanos es darle una parte a ella también, obviamente. De todos modos, pues no es como que la voluntad de Jenny se ha hecho al pie de la letra, ya ves lo que pasó con la familia, entonces no creo que haya ningún problema con eso, ahí sí. Siempre le dieron dinero. Y además porque ella fue como madre para ellos también. Ajá, y a mí todos me caen bien, chicos, me cae bien la Chiquis, me cae bien Jackie, Mikey, todos me caen súper bien, Jenica, todos. Pero creo que sí, o sea, se me hace injusto que ya ahora sí ya se hacen bien mensos del dinero, o sea, pues los tíos, pues, no sé si me explico, es muy complicado, pero entre dimes y diretes me entendieron. Hemos llegado ya al final de este video y si te gustó, suscríbete a este canal para más contenido como este. Y no olvides activar la campanita de notificaciones solamente dándole clic para que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video. También es muy importante que no te vayas a ir sin antes dejar tu comentario. Y recuerda que si tú lo deseas, puedes dar like y puedes compartir este video. Ayudarías mucho a este canal. Gracias por ver este video hasta el final. Y recuerda que yo te espero en un próximo video de Noticias de la Red. Hasta pronto.